agradecer al colega Tomás Méndez que en esta mañana tempranito se haya levantado, si es que es así, si es que no está levantado desde hace rato, para atendernos, porque bueno, ADN es el programa de C5N que más revelaciones ha dado a conocer acerca de todo este entramado de espionaje y de cuál ha sido también la participación de periodistas como Luis Majul. ¿Cómo te va, Tomás? Buen día. Aquí Javier Vicente junto a Felipe Piscina en el programa de Luis de Liga. ¿Cómo andás? Hola, Javier, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Bueno, arrancando tempranito el día, después tenés radio, en Radio 10, por ya hoy el programa no. Pero bueno, parece que este muchacho Majul está muy nervioso. Se le ha agarrado con vos también, ¿no? Bueno, no sé qué dijo de mí, la verdad que no me interesa. No sé si tiene valor de la palabra de Majul en este tiempo, digamos. No voy a decir lo que quiera y no lo voy a decir. La verdad que no sé tanto de lo que dijo. Existe lo que ha pasado, sinceramente. Genera mucha bronca seguramente en todas las víctimas que han pasado por el programa de Majul. Genera, la verdad que genera mucha sombra de aquellos que lo seguían, seguramente. Pero el tipo era casi que parte de una asociación ilícita. Dentro de todo se va a comprobar que era parte de la asociación ilícita porque había un feedback. No era solamente que recibía información. Y lo otro muy llamativo fue la metodología que tenía el macrismo para comprar periodistas, que era nombrarle a sus mujeres en el Estado. Uno fue la mujer de León, con el otro la mujer de Feynman, la mujer de Majul, y creo que la mujer de Paine también estaba nombrado, la mujer del productor de Majul en Asuntos Internos de Vidal, que era la otra agencia paralela que tenía en provincia. La verdad que es absolutamente llamativo que bueno, que haya pasado eso en Argentina. Claro, porque además hay una cosa que aquí va quedando muy en clara también con las revelaciones que se van dando. No solo era un tema, digamos, ideológico, podríamos decir, de cierto enfrentamiento político donde estos periodistas como Majul lideraban de algún modo un sector de la opinión política, sino que además era un negocio. Ahí se sabe que le dio 24 millones de pesos a Majul, que no hubo rendición de esa plata. ¿Cómo es el tema? Era una exclusiva. Para, estoy buscando una carpeta que me dieron del AMBA el año pasado. Y creo que la de Pinamonte, yo se la bajamos a Luis de Lía, que era de Pinamonte también. La exclusiva de Pinamonte, la de Luis de Lía y la de Luis Majul. A Luis de Lía obviamente lo sabían porque lo consideran un opositor y que había que reventarlo, ¿no? Pero mira, la de Luis Majul y Pacajul contra Irán, perdón. Esta carpeta manejaban estos muchachos, ¿no? Es larga, es grande y te voy a leer solamente la parte de Majul. Luis Majul, filtración de información, cómo trabajaba para Contegrán, ¿no? Porque estaban investigando la Contegrán como procurador general de la provincia de Buenos Aires, como ex miembro de Solo, como todas las empresas fantasmas que tenía, todos los negocios que tenía y todas las conexiones que tenía en distintos países. El capítulo Majul dice, ¿qué Majul, para qué le sirve Contegrán? Filtración de información, manipulación de la opinión pública, dos puntos. Su prima hermana, María Elizabeth Contegrán, es la esposa del periodista Luis Majul, y sería por intermedio del acercamiento que produjera esta actora entre ambos, Majul Contegrán, que se establecería la relación político-comercial entre ambos, utilizando la influencia del periodista para manipular la opinión pública con la información que el funcionario le adelanta, incumpliendo los deberes que como procurador posee, y además a través de las conexiones de Contegrán, que por ejemplo Majul durante el año 2017 obtuvo una pauta directa por un valor aproximado de los 24 millones de pesos, cifra que comparte... Escucha esto, cifra que comparte con el mencionado Julio Contegrán. O sea, aquí va con todo y todo la cosa. Esto es la receta de ellos, ¿eh? No estoy diciendo yo. Ahora, decime una cosa, Tomás. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto, sí. Bien. ¿Por qué? Porque estamos viendo en las últimas horas una visibilización tanto de este periodista como de otros que lo acompañan en su reclamo. ¿Por qué deberían tener una ley diferente a los demás los periodistas? ¿No es cierto? Porque Majul prácticamente está pidiendo que no le alcancen las generales de la ley, ¿no? Como nos alcanzan a todos los argentinos. Bueno, ahí puede pedir lo que quiera. Digamos, yo también puedo salir.
poner ala y volar, digamos, siempre que estuviese en Majul, digamos, eso obviamente está tratando de zafar, pero no hay ninguna posibilidad. La ley, me imagino que la justicia va a cumplirla. Entonces que Majul siempre se manejó de esta manera. Y bueno, ya no tiene el poder que tenía antes, ese es el problema. Y sí me parece raro que los periodistas, compañeros de Majul, no los compañeros, estamos hablando de otros canales, reaccionen de la manera en que reaccionan corporativamente y no tratando de ver si todo esto es real, porque por lo menos buscar la realidad, digo, a ver, si no creen lo que está pasando en la justicia, por lo menos fijarse, no sé, en los comportamientos que han tenido. Yo tengo mail de Majul que demandaba a Jorge Lanata, que son tremendos, ¿eh? Tremendos, digamos. Yo tengo acá los mails de Majul que demandaba a Lanata, que no lo hemos publicado en el canal, simplemente porque la verdad nos parece ya demasiado fuerte y Majul pidió que no. O sea, hemos tenido respeto por Majul, digamos, y claro. Tenemos toda la verdad. Yo hablo, Majul... Majul que no ha respetado a nadie, ¿no, Tomás? Te hago una pregunta. Me acuerdo que en tu programa también habías pasado una parte de Luis hablando con el abogado, ¿no? Todas esas escuchas sobre Luis, digo, tan completas, ¿no? Eso, ¿no? Porque Luis estaba hasta en otro pabellón, incluso, y las tenían, porque en el pabellón donde estaba Amado y todo, Barata y todos los compañeros también, habían metido un arco, digo, a Luis, con otra excusa, lo habrán espiado también. Bueno, el que hizo toda esa movida, fue Villena, el que permitió esa movida. Porque el servicio penitenciario también respondía a la misma lógica, eran los mismos actores. Yo no entiendo por qué el presidente Alberto Fernández dejó los mismos actores durante todo el principio de su gestión. Nosotros se lo advertimos, le dijimos de programa de televisión, Que estaban cometiendo un gran error dejando a los mismos tipos que habían hecho eso que vos estás comentando. Y bueno, sí, claro, esas cosas pasaron y lo usaron para carpetear, para entrar, para manipular. Mirá, el carpeta que hicieron el Colorado Santini, se lo hicieron para que se presentara de nuevo como vicejefe de gobierno, para que no tenga la posibilidad de presentarse ahora como jefe de gobierno. Y Santini cumplió, o sea, Santini ya sabía de todo este tipo, ¿no? A Santini lo que repetieron hace mucho tiempo fueron estos agentes Araque y Saez seguro, y le dijeron que le tenían que nombrar personal en la policía y le facilitaron toda la información. Y además que le dijo, no te podés, te tenés que presentar de nuevo porque yo el próximo jefe de gobierno lo pongo yo. Sí. Mirá vos, ahora te entiende por qué. Entonces, hasta lo pusieron a Martín Terra, la ex pareja de su actual mujer, a investigarlo a él, a investigarlo a Santilli, ¿no? Si hay una cosa más perversa, las hijas, la Natalia pasaban información, capaz que sin quererlo, ¿no? A su propio padre, que era Martín, y bueno, le pasaban información, es cosa tremenda, el comprar la familia, si entendemos. Y compraron mi familia. Qué raro. Tomás, ¿qué expectativas tenés de que se pueda avanzar tanto en esta investigación del juez Villena como en otras que han surgido también? No, mira, yo creo que hay muchos elementos, verdaderamente hay muchos elementos, no creo, estoy seguro, lo he visto casi todas las cosas, creo que hay demasiados elementos. No sé si fue podido obtener todos los elementos que tenían los equipos. Recordé que yo lo conozco a ellos en febrero de este año, pues había leído la causa que era llevada a la justicia, a lo del hijo, y el hijo nunca le dio bola, lo cual también es sumamente llamativo. El hijo debería estar preso, ¿no? Después de digamos, Melo declaró lo del hijo hace casi un año. Todas estas cosas, o sea, el hijo podría haber tenido la misma información que nosotros vimos en febrero, que ahora tiene el juez Villena. Pero quizá, si llega toda esa información completa, yo creo que sí, que se llega muy lejos. Se avanza muchísimo en la investigación y se va a poder hacer. Lo que sí veo, y estoy convencido, es que el juez está convencido de que esto tiene que avanzar. Ahora, ¿viste cómo son las cosas? Digamos, en el medio pueden pasar millones de cosas. Creo que están acomodando la justicia para eso, para que los que resuelvan finalmente sean el sector de la justicia M, digamos, ¿no? Entonces es muy difícil aventurarse. Yo creo que las pruebas objetivas están, pero bueno, hay que ver si se puede avanzar políticamente, ¿no?
Claro, claro. Tomás Méndez, gracias por estos minutos que nos brindaste en la mañana de 7.0 y de Radio Rebelde, y a seguir adelante con la tarea que seguimos muy de cerca. Dale, dale, te agradezco y mando un abrazo grande a Agustín, que ayer hablamos, y ahora que tenemos productores primero. Abrazo grande.